Eso es, según ese informe es de Matthew. Matthew, ajá. Matthew, bueno, ya. Entonces, arriba debes de colocar para no perder tantas letras arriba. Según el informe de Matthew, menciona ya. No agricultura 4.0, no, no, no le pongas el título. O según Matthew Tag, en su informe precisa tal cosa. ¿Ok? Y entonces eso cambia en este momento y no, no, no cuesta nada. Copia eso de Matthew, pon arriba. ¿Ya? Según, ajá. El informe. Y según un informe de ahí pega. Ya, coma, especifica o menciona, no sé, ¿qué menciona? Y ahí borra eso de agricultura 4.5, el futuro de la tecnología. Lo de lanzado en el 2018 también. Sí, ah, todo eso. Ya, señala, desde señal. Ya, señala que la agricultura, todo eso. Ya, señala. Ah, eso. Señala que la agricultura se está enfrentando a un reto histórico, sequías, empobrecimiento, inundación. Ya, que la madre de vida, ya que se prevé que la población mundial aumenta más de un tercio. Debido a esto, será necesario no solo mejorar y aumentar la producción, sino también limitar el impacto del medio ambiente. Según esto, en la actualidad las tecnologías más avanzadas están relacionadas con cultivos de... Ya, ¿qué más hiciste? ¿Está bien? Está muy entendible ese párrafo. Ya, bueno, este de aquí también era modificar eso, pero eso me ayudó usted y solo le dije lo que usted me mencionó. De aquí me dijo que este párrafo como que no tenía conexión con este. Como que le agregué algo para que tengan Ya. como que se conecten, como para que siga el hilo. Y eso ya lo hiciste. Ajá. Ya, déjame ver. A pesar de esto, la agricultura juega un papel fundamental en la economía ecuatoriana, gracias a que representa el 9% del PIB. Del PIB del país nomás. No del total, del PIB del país nomás. Además, existe una soberanía, además de esto, existe una soberanía alimentaria donde el Estado garantiza a las personas autosuficientes. La alimentación por Ecuador hasta la fecha ha sido capaz de satisfacer la demanda alimenticia tanto local como internacional, gracias a las cantidades de exportaciones que existen. Pero esta realidad se encuentra en peligro. Expertos afirman que es cada vez menor el número de personas que se dedican a esta labor y el sistema agrícola actual es cada vez más ineficiente. Los investigadores suelen decir, no podemos alimentar al mundo de hoy con la agricultura de ayer. Es por eso, por eso la realidad se encuentra en peligro. Expertos afirman cada vez menor a... Ya, cada vez menor el número de personas que se dedican a esta labor. El sistema de agricultura actual es cada vez más ineficiente. Ahí pon luego de 2017. Sin embargo, luego de 2017, a pesar de esto, ¿Dónde? luego de 2017, coma, a pesar de esto, existe una contraparte. A pesar de esto, existe una contraparte de investigadores
que mencionan. Ya, eso que debió ser innovación, eso está colocado en esa referencia de Euronews, ¿verdad? Sí. Ya, a pesar de esto, existe una contraparte de investigadores europeos que mencionan, porque es europeo esto, ¿no? Ajá. Ya, europeos, investigadores europeos que mencionan, y ahí sí, no podemos eso de... Borra todos los investigadores del instituto, ajá, borra eso. No podemos alimentar el mundo de hoy. Es por esto que se ha impulsado el proyecto europeo ANTER, que ha desarrollado un centro de tecnologías avanzadas y un modelo de agricultura sostenible. Dice, ya, podemos alimentar el mundo de hoy. Es por esto que en la actualidad existen proyectos de desarrollo, existen proyectos que han desarrollado proyectos tecnológicos avanzados en modelo de agricultura sostenible. Proyectos de tecnología avanzada en modelos de agricultura sostenible. Ya, y borra hasta sostenible. Sostenible, coma, y ahí pon el Euronews, pon el Euronews ahí pon la referencia. Ya, coma, es así que, coma, ya, borra todo esto hasta según Miguel Realpe, el siguiente párrafo. Un ratito en así. Investigada del área de robótica, se indica que Ecuador carece de infraestructura de desarrollo científico que permita contar con avances tecnológicos, por lo que hablar de agricultura 4.0 en Ecuador es casi una utopía. Ah, ya. Por esto, en la actualidad existen proyectos tecnológicos avanzados en modelo de agricultura sostenible. Ya, ¿sabes qué? Cópiate esto del según Miguel Ralpe hasta Utopía. Ajá. Hasta Utopía. Hasta ahí. Copia eso y vamos a pegar en. Voy a empezar. A pesar de esto. Dice, luego de 2017, de Fialio, ahí pega. Ya, entonces, personas se dedican, pon ahí coma, e incluso, y llámale a él, ¿cómo se llama él? Él es de la, según Miguel, él es de la SPOL. Ajá. Según Miguel Rappel, investigador del área de robótica. Según, ajá. Según Miguel, eso. Según M. Ralpe. M. Ralpe, investigador del área de robótica, indica que el Ecuador. Ya. Y ahí hasta. Es casi una utopía. Y ahí sí, coma.
A pesar de esto, existe una contraparte de investigadores europeos que mencionan, no podemos... Ya, es por esto que en la actualidad existen proyectos tecnológicos avanzados y agricultura sostenible en el Ecuador. Ya, es así que ya tenemos Ecuador, ¿no? Arriba. Es así que en Ecuador existen proyectos. Es así que existen proyectos que pretenden extender el uso de drones. ¿Ya? Entonces, Euronews. Es así que en Ecuador, en Ecuador se están desarrollando. Es así que en Ecuador. Es así que en Ecuador. En el Ecuador está bien, en el Ecuador. En el Ecuador se pretende. Existen proyectos de uso de drones. Existen proyectos de uso de drones. Borra lo demás. El por 2020 te guardas. El uso de drones. En la planificación, eso. Borra todo eso. El Expo 2020, guárdatele, cópiale más abajo, déjale final. Porque por ahí tienes tu uso de drones. Dice así que en el Ecuador. Ponle más abajo. Al final, luego le ocupamos. Ese de Espol 2020 es de arriba, me parece que de la Espol, ¿verdad? Sí. Entonces ese pégale arriba. Luego de. Aquí. E incluso Ralpe. Ajá, y puede ser, o incluso puede ser. Luego de agricultura. A ver dónde. Agricultura. Es casi una. Luego de utopía. Ajá, ahí podría ir. Ya. Entonces ahí sí. Vamos, borra la de abajo. Y vas a poner, es un proyecto de, ahí, uso de drones. Ahí, si ves que tienes abajo uso de drones, más abajito. Ahí empata. Borra todo eso hasta, ajá. El uso de drones en la planificación y producción de procesos agrícolas y agrícolas. Ya, solo pon procesos agrícolas. Por otro lado, hasta ese punto y coma, borra. Claro, señor Pozo, no habría problema. Gracias, Inge. Ya, por otro lado, Pérez se presentó un prototipo. Ya, chef, ya ahí está bien. Ya, ahí está. Vamos para la justificación. Entonces, ya está título, ya está problema. Ahora vamos con la justificación. Hoy en día, los robots móviles se están utilizando cada vez más en procesos agrícolas al ser una máquina programable que realizan acciones que implican ciertos comportamientos similares en los seres humanos, según TV. Aplicaciones como cultivo, monitoreo, riego y recolección de frutos lo han hecho excelentemente. ¿Lo han hecho de forma adecuada? Bueno, el objetivo de este agricultor, de todo agricultor es tener una producción calidad, eficiente y sobre todo segura, pero existen actividades que ponen en riesgo la vida del agricultor, de agricultores en donde aún no se han hecho un uso adecuado de robots. ¿A cuál te haces referencia eso del riesgo, en riesgo la vida? Es lo de la fertilización, pesticidas, fertilización, todo lo que tiene que ver. Ya, pero no hay una introducción antes. Entonces, te sugiero poner antes algo como que es que está bien. También podemos dejarle así. Es Solamente. como hablaba arriba también de los riesgos en el planteamiento del problema, entonces no le viene necesario abajo, pero no sé. Aplicación como cultivos monitoreo y recolección de frutos se han hecho excelentemente. El objetivo de todo agricultor
pero existen actividades relacionadas a la aplicación de fertilizantes. Pon nomás, relacionadas a la aplicación de fertilizantes que ponen en riesgo la salud del agricultor, la salud e incluso la vida. ¿No? La salud está ya incluido ahí. La salud, porque no necesariamente se puede pasar que pierdan la vida. La salud de los agricultores, en donde aún no se ha hecho un uso adecuado de robots, donde aún no se han hecho. O sea, que estás diciendo que para esto de la fertilización no se han hecho uso de robots. Ajá. Pero arriba no dices que se están utilizando robots, drones. Sí, pero no para la fertilización. Arriba puse que se usan drones para lo que es monitoreo. Pero verás, aquí en Ecuador ya hay incluso empresas que te hacen esto de del rociado de fertilizantes desde drones. ¿Cuál es el problema aquí? Que antes de tú hacer el rociado, debes de hacer un censado del aire, del viento. ¿Por qué? Porque cuando ustedes recibieron energías renovables, se mencionó que la aplicación de fertilizantes de aproximadamente el 50% de la aplicación directa de la persona que hace de forma manual, el 50% se va en el aire, por el viento. Entonces, esto de aquí que tú mencionas, ya hay, verás. Me parece que eso salió en el 2014. O sea, yo más que hacer referencia al uso de robots móviles, porque yo busqué, o sea, la aplicación de robots móviles en eso y no encontré casi nada. El objetivo ya, entonces el objetivo sea un poco más más específico. Puedo poner aquí el uso de robots móviles. Robots móviles, eso, pues. Aún no se ha hecho, no necesario pongamos que aún no se ha hecho o que. Pero es que cuando tú me dices que aún no se ha hecho, es que no hay nadie ha hecho. Eso me invitas a mí a buscar en algún paper y capaz que encuentro. Entonces, yo te sugeriría que se coloque como que se está desarrollando, pero no a un nivel que se esperaba algo así. Fertilizantes ponen en riesgo la salud de agricultores en donde aún es donde aún es donde aún se está, donde aún no se ha hecho, no, donde aún y a donde aún no se tiene no se tiene no se tiene una no se tiene desarrollado una tecnología no se tiene desarrollado donde aún no se tiene desarrollado una tecnología madura. Madura en el uso de robots móviles. Yo creo, ¿no? Eso hay que tener cuidado. No sé si a ti yo te indiqué cómo los robots hacen la agricultura para la cosecha, los tractores en la universidad, la UPM, la Universidad Politécnica de Madrid. No sé si les enseñé a ustedes. No recuerdo haber visto eso. Ya, ellos están haciendo. No sé, ya no sé si te menciono eso. Y son robots, son tractores, son robots móviles no tripulados, y ellos detectan los guachos, que nosotros les llamamos las callecitas estas donde se siembra. Entonces ellos detectan y saben por dónde ir. Entonces ellos ya detectan, entonces hacen visión por computadora y luego hacen el proceso. Entonces, es una tecnología que se está desarrollando, ¿no? Se tiene una tecnología, a ver, donde aún se tiene, se está trabajando, ¿no? Donde aún se está trabajando
donde aún se está trabajando para el uso de robots móviles, donde aún se está trabajando, no le pongas madura, donde aún se está trabajando en el uso, para el uso de robots móviles, no adecuado. Ya. Antes de, deberías colocar arriba que la parte de la fertilización es adecuada siempre que se haga. ¿Qué es, no? O sea, falta el que es de la fertilización. Eso es lo que vas a hacer. Entonces, en justificación tienes que mencionar qué es la fertilización. Entonces, dentro de eso te faltaría. ¿Qué es la fertilización? Que es aplicar fertilizantes inorgánicos u orgánicos de tal manera que los nutrientes que se añada al suelo sean los adecuados en función de estándares internacionales para no afectar agua, aire y suelo. ¿Te acuerdas que eso vimos en energías renovables? Entonces, eso tú incluso la estrategia del cambio climático de Ecuador que les mencioné ayer, ahí está como estrategia que esa parte les iban a los agricultores, a los ganaderos también, dar capacitación. No sé, eso no me consta, sin embargo, en los objetivos cumplidos sí está. Entonces, eso debería entrar al inicio. Justificas de que la fertilización inorgánica u orgánica está vigente y que es necesario para la producción y con eso salvaguardar esto de las políticas de nutrición, de alimentarias para nosotros. Entonces, es necesario, de ahí ya te pasas a esto. De hoy en día, los robots no están utilizando, sí me hago caer en cuenta. Entonces, colocas qué es, luego pones que la tecnología está ingresando así rapidito, ¿no? La tecnología está ingresando, ¿tá? Es así que los robots existen hoy en día, robots y tal, y ahí entra todo esto. El presente proyecto se enfocará en desarrollar un robot móvil deslizante tipo oruga que pueda ser operado a distancia por parte del agricultor, con lo cual podrá realizar la tarea de fertilización de manera de fertilización nomás, de forma segura, con eficiente. Y esa palabra como que le quitamos hasta que de forma segura. De manera. O sea, yo estaba copiando De forma o el de manera DBDS que del taller de satisfaga las domótica necesidades y ya pues estaba regresando a en ver sus cada cierto cultivos. tiempo a la Y ahí pantalla desde borra las todo 11 eso hasta las 11 y segura y media rápida, que porque Inge y puede supuestamente iba a ser entrar que a las no 11 y pase media eso. y ya pues o sea estaba regresando a ver desde las 11 y 10, 11 y 20 y a las La 11 y 27 necesidad regreso a ver la de pantalla en sus de la compu y cultivos. ya se Nada ingresó a más, la borra sesión lo del Inge demás del hasta el Oñate punto que y tenía que tenemos. poner a aceptar Este robot que me acepte el pueda audio, o sea, para movilizarse escuchar sin la voz hasta problema el por un hermano. Y ya terreno, estaba viendo además ahí que que el será Flores capaz. estaba No, explicándole eso ya no. y el Inge estaba viendo su Ya, archivo. De cultivos, ahí no punto. sé si ya comenzó la clase a las 11 y Y más 25, abajo, 11 y borra todo 24, eso. pero yo cada 2 o Ya 3 borra todo minutos, eso. cada vez que terminaba de copiar una pregunta y una respuesta, Ajá. regresaba a ver la pantalla a ver si es Está que el muy Inge entraba más específico y antes, no nos pero interesa cuántos no sé por litros, qué nada el más. Flores Solo comenzó a presentar primerito, no sé. que pueda operar a distancia ya. Nos falta entonces la parte de justificación, la parte de arriba, ¿verdad? Déjame ver más arriba el problema que tú planteas. Si ¿Sí están adecuados los problemas? Solo eso nomás me mencionó lo que mencionó, lo corregí. Ya, solo deja el tercer para la agricultura, hace un uso excesivo de fertilizante, según, ya más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. O sea, a pesar de esto, la agricultura juega un papel fundamental en la economía del Ecuador, gracias al gobierno. Además de esto, existe una soberanía alimentaria, donde el Estado garantiza a las personas autosuficientes. Ecuador hasta la fecha ha sido capaz de satisfacer la demanda alimentaria, tanto local como internacional. Mira, de ahí podemos sacar.
La agricultura juega un papel fundamental en la economía ecuatoriana. Gracias, eso de ahí es justificación. Podemos poner y luego le arreglamos esta parte. Ya, entonces cópiate, copia, copia a pesar hasta gran cantidad de exportación que existe. Hasta que existe. Más, 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 más. Eso, hasta ahí. Ya, copia eso. Ya, luego le arreglamos esta parte, le damos dos pruebas. De antes. Sí, ahí. ¿Ah? A pesar, no, ya, la agricultura juega de un, la agricultura, pon, en vez de a pesar de esto, ya, la agricultura juega un papel fundamental en Ecuador, gracias a que representa, además de esto, existe una soberanía alimentaria donde el Estado garantiza las personas alimentarias de forma de Ecuador, hasta la fecha, ha sido capaz de satisfacer la demanda alimentaria tanto local como internacionalmente, gracias a la gran cantidad de exportación de a la gran cantidad de exportaciones a la gran cantidad de exportaciones de productos tradicionales. Ahí podrías poner de productos tradicionales como café, cacao, ¿qué más hay? Algo más ahí. Bueno, ya, eso está ahí. Ahora lo que te falta es enlazarle que se, pero hablando de forma afirmativa, ¿no? Además, están haciendo estudios para el uso de robots. Eso faltaría. Los robots móviles están utilizando cada vez más en. Ya, puedes quedarte ahí. Tradicionales y exportación tradicional. Verás, Ecuador hasta la fecha ha sido tal como internacionalmente, gracias a la gran cantidad de exportación. La gran cantidad de exportación de producto tradicional y secundario como brócoli, flores, etcétera. Y secundarios como brócoli, flores, etcétera. Y ahí le referencias al documento que te dije. Busca estrategia climática, estrategia cambio climático Ecuador. ¿Ya? Entonces ahí está, ahí ya podría quedar ya incluso. Vamos a arreglar la parte de arriba. A ver, fue un plaguicida, fue más arriba para ver de qué habla y según eso. Más arriba, no, no veo, no veo. Más arriba. Y ahí, no tanto, ya te pasas. Si la mayoría de culturas, a ver, vamos, acá el fertilizante más utilizado en el mundo industrial, el cual ha tenido gran rechazo debido al proceso nutriente. Solamente en Ecuador, según el incluso emplean cultivos permanentes y transitorios. Sin embargo, son varias las consecuencias que trae consigo el uso de fertilizantes. Ya. Ya, ahí pon, esta realidad se encuentra en peligro. Expertos afirman que es capaz de que cada vez menor el número de personas dice. Ya, coge y pon Fiallo y J y José 2017, pégale al inicio. Ya. Especifican, coma, especifican que, en el Ecuador, el trabajo agro, solo tenía problema en la agricultura o en la ganadería. Aló, según lo que has Ella no investigado. sabría decirle, no, pues, Es que verás, no bueno, consulté sobre ganadería. ya, es que si hay, si es que no hay quien cultive, los animales no tienen tampoco que comer, y eso se llama farrojos, algo así, que son altos en nutrientes, que no solamente se tiene en un campo normal.
sino que deben de tratarle. Entonces, especifica que en el Ecuador el trabajo agropecuario, ahí le metemos ganadería y agricultura. Y se especifica que el trabajo agropecuario especifican que y se especifican que en el Ecuador el trabajo agropecuario se encuentra con tendencia a la baja, pum. Se encuentra con tendencia a la baja. Debido a las consecuencias, debido al, a los, debido a las consecuencias antes de mencionadas, o cómo se podría decir, debido a las. Debido a las problemáticas antes mencionadas, debido a las problemáticas antes mencionadas, y además, a los sistemas de agricultura. Y además a los sistemas de agricultura ineficientes, que presenta el país. ¿Ya? Y borra hasta Fiallos 2017. Bórrele nomás Fiallos de 2017 porque ya tenemos arriba. Ya, listo, ahí está. Ya tenemos todo. Vamos ahora con objetivos. Igual, ¿no? Yo lo que les estoy aquí colaborando en esta parte, también ustedes tienen su punto de criterio y pueden mejorarle, pueden, no sé, añadir algo más. Si es que ustedes dicen, no, aquí falta poner algo más, también está usted en todo su derecho, no lo que yo le digo es ley, ¿no? Eso también usted recuerde que usted ya está ahí en último año. A ver, desarrollar un robot deslizante tipo robot para el proceso de fertilización. Para el proceso de fertilización en terrenos agrícolas, mediante ¿qué vas a hacer el robot? ¿Mediante qué vas a hacer esto? Desarrollo de un robot móvil deslizante tipo oruga para el proceso de fertilización en terrenos agrícolas del Ecuador. ¿Mediante qué vas a utilizar? Mediante en el objetivo principal no lo entendía porque, por ejemplo, aquí hablaba de ensamblar lo que es el sistema deslizando tipo oruga y ponía el mediante, y aquí igual mediante la inteligencia artificial, pero al hablar ya de todo en general no entendía cómo poner el mediante. Ya, ¿cómo vas a hacer? O sea, a ver, el robot va, ya, la parte de hacer el robot está hecho, ya. Lo importante de ahí, o lo más fuerte que tiene, es que este robot, ¿qué va a hacer? ¿Mediante un sistema de control a lazo cerrado? ¿Vas a utilizar inteligencia artificial? No sé, visión por computadora, no sé, ¿qué vas a hacer? Inteligencia artificial es básicamente porque el robot tiene que procesar la imagen de manera autónoma solito. Ya, desarrollar un robot móvil deslizante tipo oruga para el proceso de fertilización en terrenos agrícolas, no del Ecuador. Aquí también
Verás, se llaman humas, humas me parece que es sin H, humas es cuando se refiere a una cantidad de terreno menos de una superficie dada. Entonces, no sé si tú, este robot va a ser para grandes terrenos agrícolas que son hectáreas o solo es segmentado para los pequeños. Esos pequeños agricultores se llaman humas, los terrenos que ellos van a averiguar esa parte para así también cambiar el título arriba. ¿Cómo Pues es? sería de fertilización en humas. Ajá, pero eso no recuerdo bien, eso te digo, anda a averiguar cómo se Ah, pues de llama. fertilización en humas. Claro, Ya. en terrenos agrícolas, no sé si son humas, no recuerdo, pero por ahí creo que va el nombre. Y eso hace referencia a la cantidad de superficie. Eso me parece que es, en lugar de decir una parcela, algo pequeño, cuando hace referente a un terreno agrícola, se llama así. ¿Ok? Ya. Entonces, fertilizantes, incluso le podemos quitar terrenos agrícolas, si no suman, solo le podemos colocar humas. Dame un minuto y yo te encuentro ese dato. Me parece que tengo aquí, en este de aquí. Ah, y eso, tú vas a hacer para eso también, yo te estoy como que obligando, ¿no? Pero vas a hacer para cualquier tipo de terreno, para qué tipo, va a ser inclinado, va a ser recto, va a ser, no sé, ¿para qué va a ser? Sí, pensaba en hacer para lo que era terrenos pequeños, pero que sí quería hablar como en general, para no limitar el uso solo a terrenos pequeños, sino que también se puede usar en terrenos que sean grandes. Entonces, ¿quieres dejarle tal como estaba? Porque si tú hablas así, yo entendería que yo le mando a trabajar en 2 hectáreas y ahí va. Dime para ver qué hago. Yo creo que sería mejor si sí, ponerle para pequeños por la cantidad de líquido que transportaría, porque al ser grande tendría que transportar mucho más. Ya, déjame ver, parece que tengo aquí este dato. Unidad de producción agropecuaria. Es una extensión de tierra de 500 metros cuadrados o más. Entonces, eso tienes que ver. Según el INEC, irás a ver eso. ¿Sí? Ya. Entonces, ya sabes. UPA se sabe llamar. Entonces, fertilización en, ¿cómo me te mencioné? Opas. Sí, pero para ponerle el dato, déjame ver nuevamente, me parece que para pequeños productores podrías poner, para pequeños productores agrícolas, si es que quieres, o de una vez vas para una extensión de producción agropecuaria. UPA. Entonces, para UPA, si es que quieres, pero terreno, eso debería ir más tal como estamos en los objetivos específicos de esta vía. Desarrollar un robot deslizante tipo oruga para el proceso de fertilización para pequeños productores. Ya, para pequeños productores, si es que quieres ponerle, está bien también. Desarrollo de un robot móvil. ¿Cómo estaba? Terrenos agrícolas para pequeños productores. Ya, desarrollo de un robot móvil deslizante tipo oruga para el proceso de fertilización. En terrenos de produ en, ter en pequeños productores, para pequeños productores. Bueno, ahí le mejoramos. Coma, mediante, pon coma, mediante o a través. Pequeños productores de agrícolas no serían. ¿Cómo? Pon, Sería pon. para pequeños productores agrícolas. Ya, pon. A través.
La 3 porque ya está bastante mediana. Sí, está bien. Ya. A través de la inteligencia artificial. Ya. Vamos con la parte de acá. Entonces, listo. ¿Qué estábamos ahorita? Dice, ¿qué quedamos en esto? ¿Qué nos sabías de esta parte? De los objetivos específicos que mencionas. No le entiendo la pregunta. ¿Te acuerdas que me acabaste de decir hace un momento que no sabías o era el objetivo general? El Ahí, general no. ya, chévere. A ver, entonces esto ya estaría bien. Eso de ahí, el 3.2.1, eso le quitamos, ¿no? Me parece que solo está con puntos, me parece. No sé, chequearás si es que están con puntos en otros documentos. Ya, entonces, desarrollar, ensamblar un mecanismo para que el robot sea capaz de mantenerse estable durante su recorrido. En la parte que tú dices de ensamblar, tú vas a comprar y luego vas a ensamblar. No, sería más construir, me parece más Ya, entonces general. pon desarrollar o diseñar, diseñar, pon diseñar un mecanismo para que no de... ¿Y el robot a qué horas vas a hacer? Primero vas a hacer el robot, luego vas a hacer el algoritmo. ¿Verdad? Bien, entonces lo que vas a hacer es desarrollar un robot. Así como ya lo puse arriba, entonces por eso no le pensé que ya no iba en específicos. Déjame ver. Pongámosle, desarrollar un robot. Un robot móvil. Ya, ¿ese robot móvil para qué es? Desarrollar. ¿Qué función tiene el robot? Solo el robot, verás, porque arriba va a tener la cámara, ¿no? Ya, El entonces, robot, ¿para qué es el robot? Solo el robot. sea, solo el robot, si se lo pone en la cámara, puede ser para monitoreo, porque él Sí, puede revisualizar el agricultor. por ejemplo, tú de ley vas a poner una cámara, ¿verdad? Para hacer esto de inteligencia artificial. ¿Qué pasa si yo en vez de un robot móvil utilizo un dron? Entonces, ¿qué está haciendo en función el dron y el robot móvil? Tú vas a desarrollar un robot móvil para el desplazamiento. ¿En dónde? En los guachos, no sé cómo se llama. Si le pones guacho, busca un nombre adecuado. Y ahí sí es el para qué y cómo. Mediante, no sé, mediante... mediante modelo de cinemática inversa, por ejemplo. No sé cómo está hecho el robot. ¿Cómo piensas hacer? Para hacer el robot tipo oruga, ¿qué características tiene? Ejemplo, yo quiero hacer un brazo robótico de movimiento, ¿qué te puedo decir? De movimiento secuencial. Entonces yo aplico cinemática inversa. Entonces aquí yo te digo, desarrollar un robot móvil para el desplazamiento en terreno agrícola, ¿no? O en UPAs ya directamente ahí. ¿Pues agrícola sería o No, cómo sería? ponle en terreno agrícola. En terreno agrícola, ¿para qué? Y ahí viene para qué. Y a desarrollar un robot móvil, ahí está, para el desplazamiento en terreno agrícola, ¿mediante qué? Pero aquí lo podría poner mediante cinemática directa.
Ya, ahí tienes que ver el qué le colocas o puedes darle otra idea, pero la idea es que tú primero vas a desarrollar un robot para que se mueva en el terreno. Primero. Eso es primero. Que bueno, que tú vas a hacer el control remoto de eso es una actividad, no es un objetivo. Yo aquí, el objetivo es que yo ya entiendo en el primero, entonces podrías colocar, desarrollar un robot móvil. Desarrollar un robot móvil inalámbrico, ¿es verdad? Sí, este lo operado. Ya, entonces, ¿cómo me dijiste? ¿Teleoperado? ¿Cómo me dijiste? Pero de un robot Teleoperado. móvil con control a distancia, teleoperado mediante un Ya, control. entonces, ya, desarrollar un robot móvil teleoperado o un robot móvil, fíjate, para el desplazamiento mediante teleoperación, pues. Para el desplazamiento de terreno agrícola a través o mediante o utilizando o empleando teleoperación. ¿Ya? Ahí está hecho. Entonces ahí entiendo que tu robot va a desplazarse mediante teleoperación. ¿Verdad? Ya, diseñar un mecanismo para el, ya eso ya no, eso es una actividad del mecanismo que sea capaz Interconectar de que sea estable y eso ya, eso está dentro del primer objetivo. Ya, me borra esa de ahí. Diseñar un algoritmo inteligente de inteligencia artificial capaz de identificar las plantas y la edad de las mismas mediante software especializado. ¿Por qué tengo que identificar la edad? porque de eso depende el Desarrollar tipo un de sistema la cantidad de inteligente fertilizante que indebido va interconectado sobre para la planta. detección Ya, ahí ya está contestado, diseñar un algoritmo de inteligencia artificial que sea capaz de identificar características de plan, de características, que sea capaz de identificar. Identificar las características, identificar las características necesarias que posea la planta para la fertilización. Se llama el acto la acción de fertilización, no creo, para la aplicación de fertilizantes, no sé, ahí estaría mejor, para la aplicación de fertilizantes y a diseñar un algoritmo de inteligencia artificial Para monitorear y adaptar durante internet para para la detectar. identificación, arriba, para la identificación, no podemos poner capaz de identificar, hay dos verbos. No capaz, para la. Dice diseñar un algoritmo de inteligencia artificial para la identificación de características necesarias para la identificación de características para la identificación de características en la aplicación de fertilizantes en planta. Así mejor. La identificación de características en la aplicación de fertilizantes en plantas. Pero ya. Ajá. Borra, 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 borra todo eso. Mediante software especializado a través de. Ya desarrollaste, diseñaste el algoritmo y ahora hay que Desarrollar un sistema implementar. interconectado No, pues, ahora ya está interconectado desarrollado el robot. con Diseñas el motores de algoritmo. redes inalámbricas Ahora para teleoperar. implementas todo para que funcione. Implementar el algoritmo de inteligencia en el robot, ahí está bien.
en el robot móvil, no más. En el robot móvil. No a construir en el robot móvil. ¿Para qué? Comprobar su funcionamiento mediante pruebas experimentales en terrenos agrícolas. Listo. Ya está. Implementar el algoritmo de inteligencia artificial en el robot móvil para comprobar. Ya, ¿sabes lo que falta? Esto vas a hacer en terreno plano, en terreno inclinado. Eso debes de poner, porque si no, trata de ingeniarte o pon otro objetivo en el cual pongas solo validación. Sí, vas a validar esto en un terreno plano. Claro, ya sería como otro objetivo la validación del... Claro, porque ahí limitas, porque incluso tú tienes que limitar el ancho del robot en función del ancho de los guachos. Porque digamos que te diga, ¿sabe qué haga acá? Entonces, para incluso yo creo que debe de haber, y debe de haber, es lo más lógico, debe de haber normas específicas o estándares para de cuánto es el ancho de los guachos. Y en función de eso, estándares, ¿verdad? Verás. No te digo que lo que se le ocurrió al vecino, sino estándares que te digan cuánto es el ancho de los guachos y según eso, tú sabes cuánto es lo que, en dónde vas a hacer las pruebas. Entonces, yo digo en terrenos con dimensiones o con características, no sé cómo le llamen, para que tú puedas basarte en eso. Porque, ejemplo, viene un lector y te dice, ah, usted hizo esto. Y entonces vamos, llevémosle acá una ladera. Yo tengo aquí un. Y tiene otra dimensión de ancho de guachos y tiene una pendiente de unos 30 grados. Entonces tú le diseñaste por una parte plana. Entonces tendría que poner un objetivo donde se hagan las pruebas en parte plana y la cantidad de ancho del guacho. Sí, eso. Y incluso tienes que mencionar ahí, por eso, Tiene no la sé misma si forma, en el título es un principal le clon del pones Arduino con o en esteroides, pero el es título otro tipo. principal, O sea, el Arduino que vamos a usar es es para Deriva, cualquier tipo de no planta. es Arduino, es una ¿Por qué? tarjeta Deriva, Porque esa digamos que la versión. planta tiene 20 centímetros. Y ahora, ¿y si la planta tiene un tronco largo y recién la hoja está en unos 70 centímetros? ¿Avanza? ¿El robot va a ser capaz de tomar la fotografía, moverse, todo eso? ¿O solo es para O sea, tiene la cierta misma altura? plataforma, Entonces, es tú un puedes clon del limitar Arduino con esto esteroides, en pero. lugar de poner para pequeños productores, ¿dónde vas a aplicarla? ¿Cómo es? Para plantas. No sé cómo debe tener un nombre ya en el objetivo específico general para plantas de tamaño o de tiempo de sembrío de 2 meses. No sé. Sí, me hago entender. Tu robot sí puede, va a poder hacer lo que a la planta en cualquier tamaño que esté. Pero sería de poner el tamaño. Claro, porque si se le pone frente a un árbol, por ejemplo, de más de 2 metros, no va a llegar. No, no, pero yo no sé, pues depende, porque no es lo mismo tener una planta de, yo qué sé, de ubillas, a tener una planta de, no sé, de algún otro producto. Entonces tienes que Claro. chequear a ver ahí, limitarte. Entonces con eso se te cambia el objetivo general, porque ahí puedes limitar, acá abajo puedes limitarle. Pero tu objetivo específico se haría muy grande. Entonces, ahí viene la lógica que debes presentar, ¿ok? Nos estamos demorando mucho con el compañero, pero bueno, esa es la idea. Catota, ¿no? ¿O en qué? No, no, usted era Flores. Sí. Ya, entonces, a ver, título, ok. Problema de estudio, ok. Justificación, ya quedamos ok, ¿no? ¿O era de añadir algo? Me dijo que eso de agregarle la definición de fertilizante. Ya, eso, pero ya ahorita no le acabamos de hacer. Con lo que Que les me. agregó, se agregó una introducción más sobre la agricultura en el país, pero aquí no hay una definición de fertilizante. No sé si aún le tengo que poner o ya con esto ya no. Creo que ya no, ya con eso está más que suficiente con lo que ya.
ya se entiende de dónde viene toda la idea. Tiene título, problema de estudio, ok, Diseñar un justificación, sistema ok, electrónico en 2000. objetivo pendiente, pongo objetivo pendiente por delimitar el terreno y el producto que va a censar, el producto que va a aplicar la CB, ¿no? O sea, el objetivo específico le delimito ya todo eso, ya no le pongo el título, ahorita no le cambio ya. Claro, es que aquí viene tu idea, ¿no? Aquí viene en dónde tú le cambias, si le cambias en el objetivo general o le pones en el objetivo específico. Si le pones en el objetivo específico validando de tantas alturas ir, también vale. Por eso te digo, sí, puedes poner en el último objetivo y tendrías cuatro objetivos específicos. Desarrollaste el robot, desarrollaste el algoritmo, implementaste y luego validaste. ¿En dónde? En un terreno plano y con plantas de tamaño o de sembría de 2 meses. Entonces ya se entiende. Pero aquí también viene una cosa, verás, que tu producto debe ser capaz de eso, debe de tú tener en cuenta de que tu producto es capaz de no solo de 2 meses, pues. Tu robot tiene que ser capaz de medir algunos meses, desde la siembra 2 meses hasta la cosecha, por ejemplo, de un producto específico. Tú dices, no, el mío está diseñado para. Luego, ¿qué ves? Dices humilla, dices me invento. ¿Cuál otro podemos encontrar? ¿Qué otra planta? Pues maíz, no sé, y etcétera. Y todas estas tienen un nombre general y le pones. Porque no sería adecuado si tú me dices, no, es que solo a los 2 meses, ahí nomás vale mi producto, si no, no vale. Yo creería que tu producto va a trabajar, no sé desde cuánto o desde cuánto se necesita y hacer la fertilización. Eso tienes que ver también. En función de eso vas a poner tu último objetivo. ¿Listo? Ya. Entonces, nuevamente, aquí, ¿qué era lo que había puesto? Flores, ¿no? A ver, dice título, ok. Objetivo pendiente. Por delimitar el terreno y el producto que va a aplicar, ya, está bien. Vamos con los siguientes. Listo, entonces la metodología no le voy a revisar en este momento porque más urge los otros puntos, porque ahorita con lo que cambiamos cambia la metodología. Claro, me tocaría cambiar todo. Ajá, listo. Vamos ahora con, no sé, le tocaba al señor Catota. Sí, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. 19 del 05 del 2021. A ver, vamos. Como ayer le comentaba, pues, o sea, nosotros le planteamos el problema como puede ver y queremos que nos diga, pues, si será suficiente con lo que le planteamos. Ya, el tema sigue lo mismo, ¿no? Sí. Ya, los motores de corriente continua son utilizados en muchos procesos industriales y que transforman energía eléctrica en energía mecánica con un par elevado de arranque y tamaño reducido y además sus características de control son precisas, simples y exactas. Por lo general se usa un control proporcional PI para su control, ya que su diseño es fácil. Traten de quitarle el ya que, ¿no? Para todos, igual en el compañero Flores vi un ya que, ese ya que, traten de pongan otra cosa. Su diseño es fácil, tiene un control simple y su costo es económico. Sin embargo, en los diferentes procesos se puede llegar a presentar un control PID no es suficiente, por lo que ya.
consume mucho tiempo el consumo de los el ajuste de los parámetros? O sea, ya como es, como le digo, en estos dos métodos de prueba y error, y igual el de Sigley Nichols, o sea, toca hacer, como decir, que una persona se encargue de la sintonización. Y pues, en este proceso de la sintonización, pues consume tiempo, mientras que con lo que nosotros planteamos, pues es un algoritmo que se va a encargar de esto y vas a hacerlo de una manera más rápida y más eficaz. Prueba-error con I, Saigon Nichols. Prueba-error sin espacio. No importa que te dé error. Ya, prueba-error, ya, consume mucho tiempo. Ya, otra cosa. No, espérate, sube. Dice más arribita. Dice ahí, por lo general se usa un control proporcional. Sin embargo, en los diferentes procesos que se puede llegar a presentar un control P, ¿cuáles son los diferentes procesos que se puede llegar a presentar? No sé, eso le tomamos de, o sea, de las referencias que tenemos acá, pero si podemos citar los procesos, pues tendremos que buscar bien. Claro, pero úneles todos esos, serían procesos exigentes. Procesos exigentes de a eso es lo que refiere, por eso solo se utilizaría un PI. Sin embargo, se necesita un control PI cuando se tiene procesos exigentes, no sé, algo así, o procesos robustos, más o menos. Sin embargo, en procesos exigentes o más robustos. Baja, en procesos robustos. Ya, de una. Sin embargo, en procesos robustos, un control PI no es suficiente. Ya, entonces de ahí entendemos, ¿no? En procesos. Procesos robustos, un control PI no es suficiente, por lo que ya, y ahí sí vamos abajo, más abajo, más abajo. Ya, en muchos casos de este método no se puede realizar una sintonización en línea, y si las condiciones de proceso cambian o hay perturbaciones de control, no garantiza su funcionamiento y rendimiento del sistema, por lo que para este tipo de inconvenientes y un mejor rendimiento del sistema se requiere un autoajuste. Además, se debe acotar que en los últimos años se han creado algoritmos metaheurísticos y se han realizado muchas investigaciones que han demostrado para qué se han hecho estos, se han creado estos algoritmos metaheurísticos. Abajo parece que sí le... Ya, en la justificación. No, aquí mismo sí le... O sea, esto aquí le puse, esto se debe a sus capacidades de proporcionar soluciones óptimas cercanas a los problemas. Ya, muchas de estas únicamente se ha realizado de manera simulada, lo que no ha permitido observar si estos datos son iguales de implementarios, son iguales que implementarlos en una planta. Está buenazo eso, como ponerle como justificación esa parte. Además, se debe acotar que en los últimos años se han creado algoritmos metaheurísticos y se realizan muchas investigaciones. Esto se debe a sus capacidades para proveer soluciones óptimas a los problemas, soluciones óptimas cercanas a los problemas. ¿Cuáles problemas? O sea, las sintonizaciones que requieren. Ya, entonces, directo, ¿no? Esto se debe a las capacidades de proporcionar soluciones óptimas al momento de sintonizarla. ¿Cómo así? A eso hace referencia esos problemas, ¿verdad? Soluciones óptimas al momento de optimizar. Esto se debe a sus capacidades para proporcionar soluciones óptimas, o hace referencia de que ya teniendo la sintonización proporciona soluciones óptimas ante procesos robustos.
No en cuanto a la sintonización, me parece. Esto se debe a sus capacidades, porque el meta heurístico ya se sobreentiende que hace el autoajuste, ¿verdad? Ya, entonces creería que esto se debe a sus capacidades para proporcionar soluciones óptimas. No, esta parte, como usted dice, o sea, a los problemas, como le mencionaba acá, de que se pueden Ajá. presentar perturbaciones y así. Entonces, para Perdón. Y proporcionar ahora existía soluciones otro óptimas error. ante situaciones de, entonces colócale Una ante notificación. procesos industriales robustos. Ante procesos industriales no robustos, para no poner óptimos ni robustos, sino ante procesos industriales complejos o de alto rendimiento, alto, esto se debe a sus capacidades de proporcionar soluciones óptimas ante procesos industriales. Desarrolla la red monitoreo y alerta asistida. Ok, Cuidado podría ser para la complejo. detección. Ante procesos industriales, en vez de exigibles, no sé. Bueno, y le dejo Coloquémosle. un sinónimo para Ya, buscar. pero toda esta parte de aquí, todo esto hasta complejos, eso entra como justificación. O sea, sí le tratamos de buscar, o sea, en la justificación también. No sé si creo que sería en esta parte de aquí. No, no en esta de aquí. A ver, en los últimos años se han creado algoritmos de enlace comparativo varios, ¿sí? Particulares, incluso bacterias, capacidades que tienen diferentes. Esto se permite la. O Ya, le aquí. cambio mismo No, por no. el... Ahí entraría abajo de ese, quedaría perfecto. Ajá, abajo de todo ese. Copy. Sí, ahí ya le ponemos algo. No, no, pero solo hasta. No, no. Solo hasta complejos. ¿Ya? Y vamos, ¿dónde está? Abajo de 2014. Ahí. Dice, en los últimos años se han creado algoritmos meta-heurísticos. Ya, pues de luego de 2014. Punto seguido, po. Estos algoritmos meta-heurísticos han demostrado, y ahí todito lo donde dice demostrado el tuyo. Ya está, porque aquí le borro. Ya están demostrados hasta donde llegues el tuyo. Eficacia para abordar muchos problemas de optimización. Esto se debe a sus capacidades para proporcionar soluciones óptimas ante procesos industriales complejos. Ya, ahí está bien. Vamos arriba ahora. Dice, sin embargo, muchas de estas únicamente se han realizado ya. Entonces, hay muchos casos, métodos no pueden realizar una sintonización en línea. Y si las condiciones del proceso cambia o hay perturbaciones, es el controlador, no garantiza su funcionamiento y rendimiento del sistema. Por lo que para este tipo de inconvenientes y mejor rendimiento del sistema se requiere un ajuste. Ahí, luego de sin embargo, estas situaciones, al inicio, borran sin embargo. Pon con mayúscula estas situaciones. Conlleva al desarrollo de sistemas de control óptimos.
coma, sin embargo, coma, muchas de estas únicamente se han realizado de manera simulada, lo que ha permitido, ahí luego de 2014, al final. Ajá. Coma. Es así. Coma. Y ahí pones referencia y pones dos que ya han hecho. Ya, ya está bien. Ahí le han dado muy bien, le han dado ustedes ese contexto. Está perfecto, mira. Ahí hay material con qué trabajar y es fácil. Ahí se hace fácil para uno revisar, pero es cuando han investigado y es muy, da mucha información. Entonces debes colocar ahí por lo menos dos, que se vea que es simulado. Inge, o sea, nosotros antes ya le habíamos presentado en eso del estado del arte, o sea, tenemos de estos dos estudios de aquí, o sea, esto nos tocaría resumirle más y meterle ahí en ese párrafo. Sí, es que, pero que ya le revisamos y qué te dije, si estaba bien, ponle así. Sí, pero o le pongo tal cual. Si es que quieres, mejórale, para que no, está bonito, está bonito y entendible lo que han logrado escribir. Está muy bien escrito lo de ustedes, verá. No sé, está muy entendible, es muy, tal cual como lo han hecho hasta ahora, trate de mejorar esto y le pega esos dos, y ya. Pero le mejora con la lógica esa, ¿no? Ya, entonces, digamos que eso que queda, a ver. Título, ok, coma. Problema de estudio, ok. ¿Qué más me queda? Justificación. Vamos a ver la justificación. Ya está ok, ¿no? Tengo que revisar, pero déjeme ver. A ver, el control PI de orden fraccionario es una versión generalizada del control PI tradicional al que se utiliza un control fraccionario de integral. El controlador tiene dos parámetros adicionales además de los parámetros de control PID tradicional, los cuales son orden fraccionario e integración. Las ventajas del controlador comparadas con los controladores PID tradicionales incluyen menor error, estado estable, menos oscilación y sobreimpulso. Mejor tiempo de. En los últimos años se ha creado algoritmos en base al comportamiento de varios. Ya, para el presente proyecto se implementará un algoritmo el cual pueda realizar búsqueda de campo aleatorio y más grande. A ver. Para el presente proyecto se implementará un algoritmo de optimización heurístico denominado luciérnaga artificial, el cual puede realizar la búsqueda de un campo aleatorio y más grande de un espacio de solución. De esta manera puede converger el óptimo o casi al óptimo de la solución de manera efectiva para el control de velocidad de motor DC sobre una plataforma ARM. También está muy bien. Lo único que me falta al inicio, antes de que le metas todo está bien, antes que le metas todo del PID, solo menciona cuán importante es hacer un control en sistemas de procesos industriales y nada más para mejorar la Aquí mismo producción, en la justificación. ajá, para mejorar la producción, para mejorar eso, ok. Entonces es necesario realizar, ajá, la importancia del control industrial en la producción. Ya, le pones así algo y es así que se desarrollaron controladores PID y ahí. O te metes directo el controlador PID, ya. Pero no necesariamente el primer párrafo hace referencia a motores DC. Hablas de, en general cómo el control está mejorando todo. ¿Ok? ¿Nada más? Listo. Y esa parte de importancia del control podría ser, me parece que leí que algunos procesos no solo bastaban con un controlador on-off, y por eso aparecieron los que serían los controladores PID. Sí, y de ahí tú dices que hay los controladores, hay los PID, y que de ahí le metes el FOC y el
FOBD, y de ahí el de sintonización, y ya se ve que es bacán el de sintonización, y que tú vas a hacer eso, y que ya está. Ok, solo eso. Está bien lo que dice el compañero Layer. Ajá. Ya, entonces voy a colocar aquí justificación. Ok. Solo falta una pequeña intro de la necesidad de los controladores en procesos de producción. ¿No? Entonces, ese es el enfoque. Y a medida, ustedes deben darse cuenta que los controladores cada vez se vuelven más robustos, más óptimos, predictivos y todo esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo están haciendo? Porque no tenemos nada que hacer y si podemos hacer de forma fácil, hagámosle también de forma compleja. No, no es eso, sino que a medida que, si te fijas, ¿por qué nos pasamos de industria 4.0? Como les mencionaba en sistemas neumáticos hidráulicos antes, para pedir a ejemplo, el guardachoque o la luna de un carro, me acuerdo, de un Mazda que mi papá tenía, nos pedían que mínimo hagamos un pedido de 100 piezas. ¿Cómo hacer de 100 piezas? Salía carísimo, porque ellos tenían que cambiar el molde. Ya, ahora se están adaptando todo eso. Entonces, esa es la idea, que cada vez el usuario se vuelve más exigente, con lo cual los controladores también deben ser más exigentes de acuerdo a los procesos que se vienen dando. Listo. Chévere. Ya está eso. Vamos a ver. Objetivos. Implementar el comportamiento real de un controlador PID fraccional por un algoritmo de elusión artificial mediante pruebas estadísticas de desempeño para emplearlo como estrategia en control de velocidad. Está mucho. ¿Cómo está el título de tu tema? Metaheurística. Lo que vas a hacer es implementar un sistema de control, un algoritmo metaheurístico de elusión artificial. Metaheurística de la empleada, ya, para la optimización. Tal cual lo que estás ahí, eso copia. Eso es tu objetivo. Ya. Ya con implementar un algoritmo, ¿verdad? Sí. Metaheurística o metaheurístico, no sé, un algoritmo metaheurístico de luciérnaga artificial para la optimización no empleada. Quita empleada, ya, para la optimización de un controlador PID, para la optimización, ya, para la optimización, ahí vamos a hacer para la optimización de un PID fraccional, para, a ver, implementar un algoritmo metaheurístico mediante el estudio. Ya, en vez de implementar, un diseñar, porque vas a diseñar, ¿no? Un algoritmo. Sí. Ya, pon diseñar un algoritmo metaheurístico, Luciana, para la implementación, pon así, para la implementación en plataforma, no borrarás, bueno,
en plataforma ARM. Ya, diseñar un algoritmo metaheurístico de Lucena para la implementación en plataforma ARM a través de la optimización, separado a través y con tilde en E y con S, a través de la optimización PID fraccional. Borra eso hasta fraccionar. Antes de fraccionar. Listo. Ahí parecería no. Diseñar un algoritmo metaheurístico de luciérnaga artificial para la implementación en un motor de plataforma ARM, ¿sería o no? En motor de C de plataforma ARM. Sí. Y ahí le arreglan, ¿no? Para la implementación de un motor, para la implementación en un motor de C de plataforma ARM a través de la optimización PID fraccional. Ahí está bien. Listo, desarrollar un PID fraccional mediante software especializado, desarrollar un algoritmo de luciérnaga artificial mediante software especial empleando optimización. Comparar los controladores mediante índices de desempeño y ya está el para y el cómo. A ver, desarrollar un PID fraccional mediante solo para la ya, ya el de abajo. Comparar los controladores mediante índice. Falta el para. Ahí sería como para Ah, ver y cuál de los dos es más eficaz. ya, comparar el controlador mediante índices de desempeño y su análisis de funcionamiento. Ya ahí está para el análisis de funcionamiento, dice. Sino que no está par y su análisis de funcionamiento. Ya, ahí está bien. Ya, vamos con la metodología. Déjame colocarte objetivos específicos. Catota, ¿no? Ahora lo han hecho bien, vea. Justificación, ¿no? Objetivos, ok. Vamos a ver qué dice la metodología. Primero se utiliza el método experimental y la investigación aplicativa para el desarrollo de un PID fraccional, ¿verdad? Posteriormente, controlar la velocidad del motor y para la recolección de datos. Segundo, de igual manera se usará el método experimental y de investigación aplicativa para el desarrollo. Tercero, mediante investigación hipotético inductiva se validará. Ya, está muy bien. Marco teórico, y una vez que estamos en esto. Ahí en esta parte todavía le estamos trabajando, dije, porque le queríamos preguntar si, o sea, en esto le hemos visto que en los papers que hemos revisado, el control, ponen el controlador de orden fraccionario y pues todas las maneras, o sea, la matemática que se usa pues para la sintonización. O sea, le queríamos preguntar si podemos copiar, o sea, como decir, literalmente de los otros papers y citar de dónde sacamos o cómo le podemos hacer esa parte. Ya, en la parte de arriba de especificaciones, no sé si pueden ingresar en un momento, vamos a poner pause. Voy a ingresar yo. ¿Qué nos especifica el marco referencial? ¿Qué nos menciona? No sé si es igual que el anterior, el igual que el anterior daba y no especificaba y daba igual. ¿Entiende? Porque esto no va a ser publicado. Entonces esto solo es una guía, entonces daba igual que sea copiado. Sin embargo, lo otro que se le exige que sea referenciado y todo eso es porque necesitamos que usted lea para que sepa.
¿Qué es lo que va a hacer y en qué se va a meter? A ver, deja el proyecto de titulación. Ya, a ver, aquí, según esto, marco hipotético metodología. Dice, se especifica, no, marco teórico. Esta sección presenta un avance de los referentes teóricos en los que se fundamenta el tema de trabajo de titulación. Esta sección presenta un avance de las referencias teóricas. No, puede ser copiado textualmente. Ok. El marco teórico puede ser copiado textualmente. Ok. Entonces, claro, que luego va a ver usted, va a encontrar a veces un marco teórico que, bueno, ni usted mismo entiende. Entonces, leyendo dos y tres, llega a una conclusión y escribe usted mismo. ¿Puede pasar eso? Puede pasar. Ya. Yeah. Ok. Listo. Entonces quedamos así. Lo que no especifica tampoco es gráficas, pero no se pide gráficas. Ah, ya. Yeah. No, no especifica, pero tampoco se ha pedido en las anteriores. Entonces, no se suele poner. Ya, yeah, entonces okay. Ya no sería necesario. Ya, yeah. Gracias. Ya, yeah, listo. Si es que quieres la parte matemática, sí. Igual, si va a colocar parte matemática, coloque una tal cual el editor de ecuaciones, ¿no? Eso también lo vamos a copiar ya. Listo, entonces, a ver, quedamos objetivos, ok. Metodología, ok. Ok, listo. Chévere, está bien avanzado hasta aquí. Chávez. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Le puedo compartir lo que están haciendo? Claro. Ya, hemos estado hablando con el ingeniero Calero y ya hemos estado desarrollando ya lo que planteamos, ¿no? Ya. Entonces, lo que le explico va a leer. Explíqueme mejor si es que ya lo tiene listo. Ya. Bueno, pero primero antes de eso, yo ya voy a leer esto, pero primero antes de eso, quisiera saber qué es lo que van a hacer. Así de forma general, bueno, nosotros vamos a hacer esto, vamos a utilizar la manilla, vamos a hacer, ya, pero, y ahí voy yo haciendo preguntas para ver si el título le hacen un cambio, hablan con Andrés y ven qué es lo mejor. Ah, ya. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es un diseño de un sistema de detección y alerta de caídas de personas a través de sensores. Lo que nosotros queremos hacer es instalar sensores que hagan un barrido o un escaneado del área en general, más no realizar dispositivos en los que ellos carguen el dispositivo para determinar si ha sufrido una caída o no. Nosotros lo vamos a usar un sistema embebido, que es una tarjeta TIVA, que se encuentra con, más o menos es programación en lenguaje C. Vamos a hacer eso para que a través del barrido se determine con las alturas, tanto horizontal como vertical, si la persona está en el suelo o no. Esto lo enviamos a través de una aplicación, una notificación a las personas que están al cargo del cuidado de las personas, ya que debido a que los centros geriátricos principalmente, cada persona está destinada a cuidar un número grande de personas viejitas de tercera edad, no pueden asistir de manera inmediata. Entonces, las posibilidades de sobrevivir ante una caída se incrementan. Ya. Pregunta, ¿cómo va usted a hacer cómo es la metodología en la cual usted va a hacer todo este proceso que menciona? La metodología es los dispositivos que vamos a usar técnicamente, porque eso quería preguntarle. El proceso en sí, por ejemplo, los chicos que hicieron, recién hablaron del meteorístico, ellos van a utilizar una tarjeta, van a utilizar MATLAB, van a copiar los datos, luego van a utilizar una ARN, me explica todo, ¿no? Ah, ya. Bueno, lo que nosotros estamos tratando de ver es si es que se puede usar el sensor infrarrojo de los del Kinect, que es de la corporación de Microsoft, que es con sensores infrarrojos, y se hace el barrido. Nosotros vamos a usar una tarjeta TIVA que se desarrolla en la plataforma Energy. Yeah. Este va a ser una red de sensores inalámbricos,
y va a enviar las notificaciones a los cuidadores a través de una aplicación. Ya, a ver, o sea que el Kinect va a estar en un lugar y le va a estar apuntando a la persona cuando está de forma horizontal acostada, ¿verdad? De forma horizontal vamos a usar un Kinect. El Kinect, como tiene la ventaja de que va a barrer, escanea todita el área de la que tenga su alcance, se puede detectar. Ya. De forma vertical nosotros estábamos, aún no sabemos técnicamente cuál usar, pero estamos planeando usar el ultrasónico o el capacitivo para medir las distancias, tanto horizontal como vertical. Porque como tenemos el problema también de que existen personas que son en silla de ruedas, entonces tendríamos que eso también determinar. Ya. A ver, de forma horizontal dijo el Kinect, la forma vertical con qué me dijo, no le entendí. Ese aún estamos hablando con el ingeniero Calero a ver si usamos, y yo le propuse el ultrasónico, pero él me dijo que mejor sería de usar el uno infrarrojo igualmente. Ya. Estos van a ser colocados en diferentes alturas por el percance ese de que puede que haya gente discapacitada en silla de ruedas. Eso. Sí. Ya, verá, el tema como tal está interesante. Ya, ahorita ya se le ve. O sea, ahí sí ya la persona no necesita de manillas, no necesita de nada. Entonces, si se cae, se cae. Manda la información a quien tenga que mandar y se puede ser asistido, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Eso mismo le pusimos de justificación porque como usted mismo me comentó que al usar manillas u otros dispositivos que deben estar en las rodillas o en los cuellos, entonces, más que todo las personas de tercera edad se sienten un poco incómodas usando este tipo de artefactos. Entonces, la propuesta nuestra es que sea de forma general en un punto donde no invada ni la privacidad de la persona, y también que no sea incómodo. Ya. Otra situación. No. Eso esto de aquí, por favor, me envíen ustedes esto para leer. No voy a leer en este momento porque a las 2 tenemos una reunión. Entonces va a ser un poco complicado. Entonces, si me quedo aquí, me alargo mucho, ya me pierdo. Ya verá. Más o menos para que vea si usted le cambia, más o menos con lo que usted me dice, ¿cuál sería el problema? Usted te tiene que ver la siguiente situación, como tú dijiste, ¿no? Dice, bueno, esto de las manillas, esto de colocarme en el tobillo, puede que las personas a veces ya a la tercera edad, como mencionamos, e incluso en asilos de ancianos o donde se les tenga, ellos a veces tienen ciertas enfermedades en las cuales ellos están dañando al dispositivo. Entonces, por ahí no era el punto. Por donde ustedes van, está mejor. Es un dato. Voy a consultar si es que el tema está hecho para dos. Parecería, de mi punto de vista, que sí. Voy a preguntar a alguien que ha trabajado siempre con esto de Kinect, a ver cuánto es la parte compleja para hacer esto. Con eso yo les estaría enviando al correo si es para dos, no es para uno, cualquier cosa. O yo prefiero que mejor sea en la reunión, la otra semana. Y yo mientras tanto les califico, les reviso esto del problema, del planteamiento del problema. En el planteamiento del problema tienes que darle énfasis, no sé si le dieron énfasis, si ves que solo funciona esto para un cuarto. Solo funciona sí. Para un cuarto. Ok, entonces tienes que decirme cuántas veces o tener una estadística o que tengas un informe que, bueno, las personas de la tercera edad, cuánto tiempo pasan metidas en el cuarto, más pasan adentro, más pasan afuera, quiénes de la tercera edad o de estas personas que quieren ustedes analizarles, o va directamente para enfermos, no sé. ¿Para quién va directamente, no sé, el tema? ¿Cuál es a quién va directamente relacionado a este tema? En realidad lo que queríamos hacer es que le envíe a la persona que está encargada de cuidarles a las personas adultas y les envíe una notificación para que pueda asistirles en caso de caídas. Ya, entonces personas adultas, ya, entonces eso tienes que chequear porque, no sé, puede ser que digan, pero si las personas adultas, no sé, si es que llegas a tener un informe o algo en que te digan que, bueno,
en las noches tienen accidentes y a veces se quedan ahí acostaditos hasta que el otro día que les levantan, no sé, ¿me entiendes? Sí, justamente ya, eso es. Ya, esas cosas, eso te va a hacer realzar tu tema. Caso contrario, viéndole así, si solo sirve en el cuarto, es como que solo sirve en el cuarto, o sea, como que chévere sería que sirviera en todo lado, pero si tú presentas esos problemas, entonces ya podemos ir adelante, ¿ya? Entonces, si es que ya más o menos ven esa situación, el enfoque que hay que darle, me parecería chévere. Ya más o menos ustedes vieron cómo hay que hacer los objetivos, si es que usted ya sabe, ¿no? Directo. En su caso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Me imagino que tendrían que diseñar algo específico para la ubicación, diseñar un entorno adecuado para aplicar eso. No sé, porque el Kinect no creo que vaya en cualquier sitio. No sé, eso ustedes tendrían que investigar. Como dijeron, en la que necesitan también analizar la parte vertical. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Van a hacer un stand? ¿Van a hacer una especie de soporte? Entonces, si van a hacer eso, tendrían que primero diseñar eso. Segundo, hacer el algoritmo. Tercero, hacer la verificación, la implementación y luego la validación. Entonces, en ese orden, en función de si es que van a hacer el diseño de la estructura, si necesitan una estructura. Caso contrario, no habría diseño de la estructura, únicamente iría a lo que es el algoritmo. ¿Qué más? ¿Qué más iría? Inge, una consulta. Ajá. En caso de que del sensor tiene que usar sensores infrarrojos, ¿podríamos conseguir con sensores infrarrojos convencionales? Podemos conseguir con infrarrojos. O sea, supongamos ya que, como se basan en el funcionamiento de sensores infrarrojos, uh-huh. Si nosotros adquirimos solo el sensor infrarrojo como tal que venden, ¿o necesariamente tendríamos que hacer con el Kinect? Como ustedes puedan. Ah, ya, pero es que eso no, como le digo, no sabemos, estamos conversando aún con el ingeniero Calero, a ver cuál sería mejor. Pero es que, a ver, tienes que ver, o sea, claro, reconoce la estructura del cuerpo, se puede decir, el Kinect. Pero ahora tienes que ver si con lo que tú, con un infrarrojo, así normal, tienes que hacer todo la parte, todo lo que hace el Kinect. Entonces, no creo que sea así nomás. O sea, por algo el Kinect es separado para que haga una función determinada. Ah, ya. Entonces tendrías que revisar el que alguien ha hecho o ha desarrollado un Kinect económico. Ya. Suponte que hayan hecho, que es de ley. Lo que yo te estoy diciendo, de ley ha de haber hecho alguien. Que eso de ley. Ha de haber hecho desarrollo de un sistema de monitoreo económico comparado con el Kinect. Ya. ¿Cómo lo hizo? Ahí ya tienes que ver. Sí. Ya. Entonces, ahí ya incluso cambia el tema, porque el tema sería, vamos al tema, si es que logras hacer eso, ya sería un diseño de sistema de detección de, bueno, con un sistema, no, por medio de un sistema embebido de bajo costo, y no ocupas el químico, o sea, si es que logran hacer, ¿entiendes? Ya. Si es que ya, entonces ahí ya cambia, o sea, ya tiene un plus adicional o tú. O sea, aparte de que hace todo lo que tiene que hacer, aparte es de bajo costo. Ya. Listo. Entonces, por favor, me envía el compañero Chávez unos dos más. El compañero Erazo, no sé si es que Erazo está en la reunión. Sí, ingeniero, también para enviarle el correo. Ya verá, usted me había enviado de la anterior semana y no se ha podido revisar. Pero se va a mantener en el mismo, ya ha visto cómo se está revisando, si es que le hace cambios y quiere hacer un cambio, me envía nuevamente, ¿no? No pasa sí. nada. Ya, ¿quién más? Estos están seguros que se va a revisar. Estrella ya hizo con Anchali. Flores ya presentó. Heredia. ¿El Kine? ¿Heredia está aquí? No sé si se va a usar el Kine.
problema de estudio está bien, justificación está bien, solo faltaba para pequeñas correcciones. El título parece que está bien. Los objetivos y corregir lo que usted me dijo. Ya. Tengo algo de la justificación. Heredia, envíe eso también. ¿Ok? Inge, una pregunta. Le hago la metodología porque no tengo seguro todavía los objetivos. Ya, no, solo hasta lo que tenemos. Título, porque te he puesto, parece que está bien el título, algo de haber estado medio extraño por ahí. ¿Qué más está? A ver, el problema de estudio está bien. La justificación, algo has tenido que pulir, pequeñas correcciones. Y la los objetivos me vas a enviar y la metodología. Sí, ya. Entonces, ¿sí le hago la metodología? Sí, hace de una vez. Ya. Los objetivos ya tienes hecho, ¿verdad? No, eso faltaba corregir, los objetivos. Ya, entonces solo envíame hasta los objetivos. Según haga las correcciones de los objetivos, corriges y con eso haces la metodología. Okay. Antes de que hagas doble trabajo. Listo. Y uno más. A ver, Inca. Sí, también me faltaba pulir un poquito el problema. A ver, arreglar la justificación. Ya, título y problema de estudio. Debe pulir pocas situaciones. Debe mejorar la justificación y objetivos y estaría en un 80%. Entonces usted ya mejoró, se podría decir, ¿verdad? Uh-huh. Ya, entonces me envías ese documento. Te revisaría hasta los objetivos. ¿Ok? Bueno. Ya. ¿Puedo mandar, por si acaso, la metodología de nuevo? Claro. Si es que tú crees que hiciste bien los objetivos, envía la metodología. No pasa nada. Bien. Ya, hasta aquí nos quedamos, ¿no? Hasta Inc. Ya, a ver, ¿cómo vamos a hacer la otra parte de una vez que estamos aquí? El compañero, mil disculpas al compañero Tenorio, vamos haciendo en orden de lista, ya cuando llegue la oportunidad, ahí tratamos de expandirnos más. A ver, esto hasta aquí, vamos a dar un poco de información respecto cómo vamos a hacer la presentación de la primera actividad. Verá, esta semana de exámenes, ¿no? Esta semana de exámenes nosotros tenemos clases normal, ¿no? Déjeme preguntar que debido si es que no hay examen, yo me ocuparía las 4 horas o solo 2 horas, ¿sí? Eso yo voy a preguntar, yo con todo le estaría dando la información a Pablo. En caso de que me dieran chance de ocupar las 4 horas, en estas 4 horas de la siguiente semana ya acabaríamos con todos. Y la semana del primero, porque del primero, a ver, del primero de junio, la semana al 4 de junio, el viernes, en esa semana de ahí ya tendríamos, ahí me tendrían que subir, ¿no? A ver. El día viernes 28 de mayo me tendría que subir usted máximo ya el documento del solo la plantilla con el título y el problema de estudio. Y ahí usted ya tendría su primera puntuación. ¿Ok? Verá que tenemos 2 semanas. Digamos, en el peor de los casos que nos dicen no, esa semana solo es de exámenes y no podemos tener clase. Entonces, ¿qué nos ocupamos la semana de junio? La primera semana de junio hacemos todos ya y nos quedaría la semana del 11, del 10, ahí, perdón, nos quedaría la semana del 7 al 11 de junio. En esa semana usted ya tendría su primera actividad, nota. Máximo, ¿cuándo tendría que subirme? El día viernes. No, el día viernes 4 de junio máximo, yo revisaría sábado, domingo y usted ya tendría su primera nota. ¿Ok? Verá que le estoy avisando. Listo, eso es todo de mi parte. Si no hay ninguna pregunta, hasta aquí quedamos. Hija, una consulta, ¿hasta cuándo y cómo enviarle este documento? Hasta el... ¿Hoy qué es? ¿Jueves?
¿Jueves son? Sí, ¿no? Miércoles. No, miércoles. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Máximo hasta el viernes. Ya, máximo. Los otros, si tienen, envíen rápido para yo revisarles el jueves. Pero máximo el viernes. Ya listo. Así quedamos.